Va, es que el casco, todo está a ti, gracias por venir. Va, a ver, proyecto hau pixka berezia da, eta erabat improvisatuta, baita ere, ze, ba, hau gertatu zen momentu untan ni, ba, Nova Yorken bizi nintzen, nire lantokian zegoen eta, bueno, ni baita, eta, bueno, kasualidadea, ba, nire iloban zegoen bizitatzen baita, eta, bueno, beak ere, ba, lan asko egin du, eta, ba, nire pentsatzen dut, ba, hau, bikoteen lana, guen artean egin genuen, eta, bueno, hori, aklaratzeko nerea eta baita ere Urkoren lana. Eta, ba, bueno, zer da? Ba, momentu honetan, hau gertatu zenean, ba, erabaki nuen, ba, zaki, kalera jutea eta, zaki, ba, dokumentatzea edo hartzea zer gertatzen zen. Jendeak nola sentitzen ba, sukzeso hau eta baita ere ni ba, periodista bezala lan egiten nuen eta bueno, ba, horretaz gain ba, bole, nire lana izan zen hori baita. Esto en el mismo día, el 11, es decir, dos horas aproximadamente después o tres de que cayera la segunda torre. A mí lo que me llama la atención siempre que veo estas cosas es la calma, es decir, la falta de drama, ¿no? que se percibe entre la gente, ¿no? Yo creo que había gente que ya era consciente de lo que había ocurrido todavía. Ese penacho estuvo ahí durante semanas. O sea, el humo siguió saliendo por semanas. Y eso antes de que eso se veía perfectamente, es decir, era un punto de referencia. Yo cuando estaba perdido en Nueva York, siempre miraba buscando las torres. Si sabes, estaba sur, entonces simplemente había miedo con razón porque luego ahora, por ejemplo, ahora en este momento hay unos problemas grandes. Bueno, ahora es que la gente se está notando, la gente está muriendo o tiene cánceres muy graves por la gente que estuvo trabajando sobre todo en la zona cero, desescombrando, policías, bomberos, voluntarios, ¿no? Yo nunca iba a trabajar tan temprano, siempre entraba más tarde por mi trabajo, pero aquí ya teníamos una reunión que era temprano y fui. Yo llegué a trabajar a las 8:30 más o menos. Pues si no hubiera quedado en Brooklyn, no sé, no sé, o a lo mejor hubiera, no hubiera pasado, pero bueno. Y otra cosa que es una coincidencia, pero yo he pensado mucho sobre esto, es que ese día, cuando iba a trabajar, y además que se me quedó grabado, porque vi y no veía, ibas en el metro y ves muchas veces a gente judía, ¿no? A judíos ortodoxos, ¿no? Con el gorro, el sombrero que llevan, de la ancha y tal. Eso no es infrecuente. Lo que era muy frecuente, de hecho no recuerdo nunca, era ver a personas vestidas a modo pues, árabe, por ejemplo, con chilaba o tal, un poco tradicionalmente lo que se llama, lo que entendemos por vestir árabe, ¿no? O musulmán, o no sé, Medio Oriente. Y aquel día, es que me acuerdo además porque era una persona sentada con ellos así, o sea, vestida así, y salió, además, se apeó, me acuerdo, en una de las estaciones de la zona cercanas a la zona cero. Que no tiene nada que ver, por supuesto, con nada, pero son cosas que no recuerdo ni antes ni después haber visto a, no sé, igual vería y no me acordaba y no se me quedó, pero aquí se me quedó. Durante los dos meses, es que
el espíritu colectivo de la ciudad cambió. Es decir, hubo una... Nueva York es una ciudad muy agresiva, muy fuerte, mucho ruido, la gente es muy directa. Y durante 2 meses hubo una especie como de catarsis que hizo que todo el mundo fuera más amable, que todo el mundo, los silencios desaparecieran, la gente hablase, pensase, ¿no? Una mayor humanidad. Durante 2 meses, yo me acuerdo luego, también me acuerdo de un día que vi a un coche, iba dentro, creo que también iba un judío ortodoxo ahí con su gorro y sus frecos y una mala leche y dando el claso a toda, y dije, hemos vuelto a normalidad. Pensé, a normalidad. Esto ya no es lo que... Porque durante 2 meses más o menos, ya te digo, la gente no tocaba el claso, joder, era una cosa increíble. Se generó mucha solidaridad, de verdad, además. También se ve en el vídeo, igual no lo vemos ahora, pero se ve, pues eso, pilas y pilas de comida que al final nadie utilizaba, pero bueno. Es casi una semana después y parece que no ha pasado el tiempo. Ya vemos ya. Por ejemplo, detalles como ese no había existido. Por ejemplo, a partir de entonces muchos equipos de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, llevan la bandera estadounidense, cuando antes no llevaban, nunca se llevaba. Lo que hacía era cantar el himno antes de todo, de los eventos deportivos. Pero no había nada más. Y a partir de entonces sí. La bandera está mucho más a un punto interesante que nada.